Hola, ¿cómo están? Somos Mariana e Isabela. Vamos a tener nuestra última clase del año aquí en el foro de Deporte UNAM. Vamos a continuar viendo recepción y patada. Esperemos que les guste. Hoy tenemos una sorpresa. El equipo de rugby, todos juntos, queremos regalar un balón nuevo que está aquí atrásito de nosotros acompañándonos. A lo largo de la clase vamos a estar diciendo varios conceptos y dentro de esos conceptos va a estar la respuesta, entonces manténganse atentos. ¿De acuerdo? ¿Algo? Entonces, bueno, de material necesitamos nuestra pelota de rugby. Si no tenemos pelota de rugby, una pelota de foot o una pelota de americano puede servir. Necesitamos también una pelota de mediano tamaño como y medio suave. Puede ser una bolita de calcetín si no tengo, una almohadita pequeña como la que tiene Mariana. Y necesitamos un obstáculo que puede ser lo que sea en realidad. La idea es no tocarlo, puede ser una silla, puede ser algo un poquito más alto de preferencia. Y bueno, también si lo queremos hacer con mi hermano o lo que sea, puede estar dependiendo de la altura, pero hincado, parado, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a preparar el material y en lo que se empiezan a conectar vamos a empezar a calentar. Lo primero que vamos a hacer, bien sencillito, vamos a empezar a mover el balón a una mano para empezar a activar. Solo utilizo una mano, de preferencia no utilizo, o bueno, no, trato de no tocar con el balón nuestro brazo, solamente con la mano. Nos lo vamos complicando un poquito. Si estoy solo o sola, lo puedo hacer en una pared. Cambiamos de mano. Esto es para activar nada más, empezar a sentir el balón, a calentar un poquito con él. Un poquito más rápido con las dos manos. Esto lo puedo hacer en una pared, recordar que no necesito mucho espacio y puedo estar solo. Justo como lo está haciendo Mariana, me empiezo a desplazar un poco a través de mover el balón. Listo, dejamos el balón tantito. Vamos a empezar a mover brazos, va a ser bien breve, pero es importante porque vamos a ver la recepción. Aumentamos un poquito la velocidad y cerramos un círculo. Y aumentamos un poquito más. Listo, descansamos y vamos hacia atrás. Aumentamos velocidad. Y aumentamos. Listo. Vamos a empezar haciendo desplante y regresando, cambiando de pierna. Acuérdense que mi rodilla no debe superar en esta ocasión la punta de mis pies y que mi pie tiene que estar viendo hacia adelante. ¿De acuerdo? Dos más, esto es súper breve, nada más para empezar a movernos y vamos a hacer un desplante lateral mismo y cambiamos de lado. Uno más de cada lado. Y ya está. Vamos a ir al suelo. Y vamos a empezar a trabajar en cuatro puntos, lo que ya habíamos visto la clase pasada. Empiezo a estar en cuatro puntos. Lentamente voy hacia atrás. Y cargo el banco, así se le dice el ejercicio. Regreso al banco normal, estiro un poquito los pies y lentamente descargo el banco bajando la cadera y estirando brazos y piernas. Regreso al banco normal y cargo banco
regreso a lo normal y descargo abajo. Vamos a agregarle una variante, regreso a banco normal, descargo banco, aquí estoy, y ahora voy a hacer la posición en B invertida para estirar un poquito también la parte de atrás de las piernas. Regreso a banco normal y vamos a hacerlo de nuevo una vez más. Banco cargado, banco normal, descargo banco, B invertida y regreso a banco normal para descansar. Importante hacer estos ejercicios con paciencia, con conciencia de que son ejercicios para empezar a activar profundamente, no solamente activar la parte específica con la que vamos a trabajar, por ejemplo, si vamos a patear el pie, sino como dijimos la clase pasada, se patea con toda la pierna, con el abdomen, con todo el cuerpo, entonces es activarnos por adentro y también muy importante para prevenir lesiones, ¿de acuerdo? Vamos a estar hincados y vamos a ir lentamente hacia abajo y hacia arriba y sacar un poco la cadera, abajo, arriba, abajo, arriba. Y esta vez vamos a hacer algo similar, voy a estar en banco cargado, lo voy a hacer de lado, Mariana igual de frente para que tengan las dos vistas, voy a estar en banco cargado. Lentamente me voy a pasar a banco normal, estoy en banco normal, me voy a pasar a banco invertido, que es irme como en posición de cangrejo. Lentamente voy a estirar la cadera y estirar el brazo así, regreso y vuelvo a ir al otro lado y regreso. Después de eso regreso a mi posición original y lo hacemos del otro lado. ¿Listos? Vamos del otro lado, banco normal, invierto el banco, estabilizo, levanto cadera y brazo de un lado, voy al otro, regreso y vuelvo abajo. Descansen. Si sienten tensión en las piernas, es normal. Estos ejercicios son una forma diferente de calentar que nos ayudan mucho a estar listos de verdad para el ejercicio y no tener esos, de repente esos movimientos en falso que nos lastiman y no sabemos por qué. Vamos a hacer un último ejercicio. Voy a estar en banco normal otra vez. Y lo que voy a hacer es pasar mi pierna contraria, la voy a poner paralela al piso, voy a apretar el músculo, me voy a quedar ahí uno o dos segundos y regreso. Para el otro lado, sería así. Y lo vamos a hacer solamente dos veces de cada lado, llevamos una. Regresamos a banco siempre y ya podemos levantarnos y empezar con la recepción. Bien, vamos a retomar lo de la recepción. Como vimos la clase pasada, en cualquier momento se puede patear, lo que quiere decir que en cualquier momento hay que estar preparados para recibir la pelota. Vamos a diferenciar la patada en recepción frontal, que quiere decir que la pelota va a estar, la podemos ver exactamente enfrente de nosotros. Eso quiere decir que el rival tiene la posesión de la pelota. En la mayoría de los casos, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo que es cuando vamos a recibir una patada de salida, el balón cambió de lugar y nosotros vamos a ser ahora los receptores. En otra situación, por ejemplo, si recibimos una salida de 22, vamos a recibir la pelota.
si hay una patada durante el juego, igual hay que estar preparados. Entonces vamos a recapitular un poquito. Como ya le habíamos mencionado, vamos a usar la parte exterior de las manos. Vamos a poner los dedos y va a ser la primera cuestión para cachar. Entonces, igual vamos a cachar a través de los dedos, vamos a meter hacia nuestro cuerpo y en el mejor de los casos vamos a unir un poco nuestros codos y agacharnos para amortiguar un poco la caída. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a lanzar la pelota y la va a recibir súper rápido, vamos a hacerlo 5 veces. Uno, pueden vayan cambiando de lado. Tres, cuatro, cinco. Bien, como vimos, ella ya tiene la pelota. La siguiente cuestión a hacer es seguir avanzando porque ya tenemos el control de la pelota. Bien, entonces, muy sencillo, ella va a recibir la pelota con todos los movimientos y va a avanzar a continuación. Esto es un poquito para mecanizar cómo vamos a hacer el juego. Bien, recibimos, avanzamos. Recibimos, avanzamos. Recibimos. Tres, cuatro, cinco. Bien. La siguiente situación para recibir frontalmente es saltar. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a impulsarnos con una pierna y al mismo tiempo elevar la rodilla. Sí. Importante sumar lo que vimos la clase pasada. En una recepción, sobre todo frontal, tenemos que estar preparados para un contacto muchas veces inminente. Entonces tenemos que recepcionar con la parte más fuerte, viendo hacia donde viene el contrario. Entonces yo voy a tratar de recepcionar así de lado para que además no corra el riesgo de hacer un nocón, que es una falta cuando el balón se va o se cae hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces siempre de lado con la parte fuerte, que es el hombro, viendo, y la cadera viendo al oponente. Y aquí en el salto, como dice Mariana, es bien importante tener el control del cuerpo, y también es importante que tus compañeros sepan o tú sepas quién va por ese balón. Entonces, importante sumarle a lo que vimos la clase pasada, decir tu nombre y no quedarte callado. No podemos decir yo voy por el balón porque nadie sabe quién es yo, ¿no? Entonces, mucho más fácil por nombre. Entonces, si Mariana va por el balón, pues dice su nombre y ya está, o al revés, ¿de acuerdo? Sí, esto es algo muy importante, decir nuestro propio nombre, porque no se vaya en el juego decirle Isa vas, porque pues Isa, yo no tengo control sobre Isa como para decirle salta ahora. No, entonces es importante que nosotros mismos digamos Mariana, Isabela, Toñito, lo que sea, ¿no? Entonces, este es un mundo muy importante, ahorita lo vamos a practicar, al mismo tiempo que vamos a saltar, vamos a gritar nuestro nombre. ¿Eh? ¿Está? Dos, tres. Isa. Bien. Una. Isa. 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 Último. Isa. Ahí, en este último, creo que haciendo una introspección, una evaluación, es importante hacerlo. Si gritamos nuestro nombre ya que tengo el balón no sirve, hay que gritarlo un poco antes, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente desde que ya vemos la pelota, ya vamos diciendo Isabela, Mariana. Recordemos, el primer punto de la recepción es fijar el objetivo, el segundo es ponerse abajo, ese es el momento ideal para ya decir que ya estoy ahí. Y tercera, pues ya es la recepción como tal, abrir los brazos, poner la pierna. Bien, ahora vamos a seguir con la recepción para que ella siga avanzando. Como ya lo mencionamos en el juego, hay que seguir continuando con hacia el frente para poder anotar. Entonces, igual, va a decir su nombre, vamos a saltar, recibir la pelota y ella se va a encaminar unos pasos para poder superar. Bien, importante aquí, empezar de menos a más, pero si en su casa
o donde lo estén haciendo, tienen posibilidad de hacer algún tipo de evasión. Por ejemplo, cacho la pelota y si no tengo nada, cambio un poquito de carril, eso también nos va a servir, porque seguramente nos vamos a encontrar a gente enfrente de nosotros que nos quiera taclear, ¿de acuerdo? Sí, claro, recordemos que tanto el equipo de Isa va a venir todo el equipo hacia enfrente y todo mi equipo va a ir hacia ellos. Entonces, en algún momento nos vamos a encontrar todos, ¿eh? Voy a partir lateral para que puedas comer. ¿Está? Isa. 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 Última. Isa. Terminamos la recepción frontal. Ahora vamos a describir la recepción lateral. La recepción lateral la ubicamos cuando nosotros poseemos la pelota y mi compañero va a patear la pelota. Yo, como del mismo equipo, tengo que hacer por perseguir la pelota. Entonces, si yo nada más los dejo patear, pues para ellos va a ser bien fácil agarrarla y llegar hasta donde yo pateo. Yo lo que voy a hacer es, junto con mi compañero, junto con el pateador, avanzar hasta el punto donde ellos la cachen para que no obtengan más espacio. Entonces, vamos a partir de que, por ejemplo, somos del mismo equipo y ella va a hacer la patada de inicio y vamos a entrenar esta cuestión. Entonces, el movimiento de la pelota va a ser lateral, porque yo no soy la persona que va a recibir la pelota, sino la regla dice que o lateral o hacia atrás del compañero es donde vamos a recibir la pelota. Bien, entonces ella es la pateadora, otra vez lo explicamos, lateralmente. Si ella patea, yo puedo ir por la pelota, ¿bien? Si yo estoy atrás, patea y yo voy por la pelota, ¿bien? Clarísimo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para condicionar nuestra recepción de esta manera. Entonces nos vamos a poner las dos hacia este sentido y ella va a pasar la pelota por encima de mí. Vamos a empezar con unas más chiquitas para... Como es una nueva forma de recibir, vamos a condicionar un poquito la mente. Ella va a hacer un pequeño golpecito para que yo escuche, emulando que ella está pateando. Entonces, va a pasar la pelota por encima mío y yo la tengo que recibir. Manos ya al frente y, en medida de lo posible, decir el nombre, ¿de acuerdo? ¡Mariel! ¿Otra vez? ¿Vamos a hacerlo 5 veces? Venga, hay que lograrlo. Venga. A lo mejor hay que darle un poquito de más aire. Venga. Tiene que pasar por encima mío. ¿Sí? ¿Lista? Dale. Lista. Eso, en la última. La última. El punto es seguir con esto. Entonces, de la misma manera vamos a hacerlo ahora lateralmente, ¿bien? Sí, yo lo pongo atrás, ¿no? Sí, ella está atrás, yo le voy a pegar a la pelota y ella va a tener que avanzar sobre ella. ¿Está? Sí. Adelante, una vez. ¿Está? Una, dos. ¡Isa! Bien. Cosas importantes, siempre tener el objetivo en la mente. Isa. Okay. Igual, ella sigue continuando por el frente mío. Uno, dos, tres. Isa. Isa. Aquí por el espacio, pues es una pelota más chiquita, con menor producción. Y de esta también. ¿Bien? Ahora vamos a hacerlo con la pelota de rugby. A ver. Este, ay, pero está el espejo. Este lado tenemos un espejo, entonces es más fácil. Cambio de lado para que nadie te lo toque. ¿Está? Sí. Venga. Tienes que mirar la pelota. Ay.
esto es de reacción, de coordinación, de ojo, mano, pies, oído, todo. ¿Vamos? ¿Quizá? Casi. ¿Cómo que casi? Pero la agachas un poquito en la rodilla. La última. Bien, hay que mejorar en todo. Este sí es un ejercicio un poquito más difícil, pero es como los ejercicios que hemos visto para aprender a cachar, pasar, todo, ¿no? Pasamos de ejercicios de coordinación a ejercicios ya con la pelota que involucran elementos ya específicos y técnicos de nuestro deporte. Importante aquí acoplarnos a quiénes estamos entrenando y cómo estamos entrenando. Si somos nuevos en el deporte, a lo mejor, o en la recepción, le damos un poquito más aire al balón, quiere decir que lo aventamos un poquito más alto para que vaya más lento y tengamos más tiempo de reaccionar, se vale. Nosotros aquí por el espacio no lo podemos hacer más alto, pero bueno, es importante que sepan que podemos jugar con el tiempo y la distancia para practicar también, ¿sale? Bien, a continuación veremos ejercicios de patada. Venga, entonces necesitamos esta, perdón, pelota mediana y pelota de rugby. Mientras tomamos agua, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, que son los tres puntos clave para cualquier o casi cualquier patada que vamos a tener en un partido de rugby, ¿de acuerdo? Entonces, los tres puntos clave son, el primero es hacer pie de ballet, que quiere decir, o con eso queremos decir, que tenemos que trabar el pie hacia atrás, o sea, hacer como punta de ballet, y hacer, generar un movimiento completo de la pierna, es decir, el pie se queda trabado, casi no se mueve y lo que se mueve mucho más es la pierna. Tenemos pie de ballet, movimiento de pierna y el tercer punto es un contacto firme. ¿A qué vamos con un contacto firme? Por ejemplo, si yo no hago pie de ballet o estoy haciendo pie de ballet, muevo la pierna bien, pero al momento de contactar el balón le pego y le hago, subo la pierna o dejo guanguito el pie, la pelota no va a ir con fuerza, ¿ok? Entonces el contacto firme se refiere a que debo de mantener el pie de ballet incluso un segundo después de pegarle. Muchas personas recomiendan que mantengamos la posición de pateo un segundo, una fracción de segundo después de que la pelota haya salido, ¿de acuerdo? Recapitulando, pie de ballet, movimiento de pierna y contacto firme, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la pelota medianita, puede ser otra vez la de tenis, puede ser esta, podemos intercambiar y lo que vamos a hacer es practicar estos tres puntos clave de frente a mi compañero o a la pared, buscando que la pelota vaya derecha hacia mi compañero o compañera, que vaya paralela al piso, ¿de acuerdo? Entonces estoy aquí en un pie, pienso en hacer pie de ballet, movimiento de pierna y contacto firme, dejando el pie ahí una fracción de segundo. Súper. Hacemos con las dos piernas, importante. Vamos a hacer dos con cada pelota. Está padre para patear. La última es Mariana. Y pasamos, digamos que a un grado o a una pelota diferente para experimentar diferentes sensaciones también, ¿de acuerdo? Recuerdo bajar un poquito la pelota para poder ejercer el movimiento completo de la pierna y un contacto firme. Venga, no pasa nada, justo es normal. Tener una pelota más chiquita nos ayuda a localizar el golpeo, es decir, cuando decimos golpear con el empeine, que son las agujetas muchas veces, estamos buscando el huesito que está en nuestro pie, que es la parte más dura, que nos va a ayudar a pegarle con más fuerza, ¿no? Entonces ese es el punto de contacto preciso y hay veces que con las pelotas chiquitas no le damos, ¿no? Entonces es importante empezar a sentir con qué parte del cuerpo exactamente le estamos pegando para evaluar
y así volvernos mejores cada vez, ¿sale? Hacemos una más con cada pierna y cambiamos a la de rugby. Obviamente, practicar recepción todo momento. Venga, pasamos a la de rugby. Patear y recibir siempre están involucrados. No podemos como pensar en un momento, ahora es momento de recibir, ahora es momento de patear. Siempre va a haber, en el mismo momento, dos personas que vayan a hacer una patada y una recepción. Entonces, involucra que estemos del mismo lado también, no solamente es como el contrario. Sí. Vamos a jugar a Dora la Exploradora. ¿Con qué, a qué parte del balón se le pega? Se le pega con... ¿Qué dice la respuesta? Díganme después en su casa. Se le pega a la parte más dura casi siempre o en los alrededores, ¿de acuerdo? Varía un poco de acuerdo a la patada que quieras realizar, pero esta parte es la parte que te va a ayudar a pegarle y que salga con más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el balón horizontal, así como lo tenemos ahorita. Misma dinámica, le vamos a pegar con ese huesito haciendo mi pie de ballet. Contacto firme aquí. Y la pelota va a salir igualmente horizontal o paralela al piso hacia Mariana, ¿de acuerdo? Oye, falta fuerza. Es mucho más fácil si me agacho a la altura que le voy a pegar, entonces no tengo que esperar a que el balón baje y se mueva. Recordamos que el balón de rugby es irregular en ese sentido. Un golpeo más con cada pierna. Listo. Bien, ahora en recepción de, digo, en patada de inicio o patada en el juego, tenemos básicamente dos variantes, que es una patada de aire, más o menos como lo que estamos haciendo, y otra es un cross kick, que es una pelota que va por el piso. Esa por razones de espacio no la vamos a ver hoy, pero si son nuevos en el deporte, está padre que sepan que la forma del balón de rugby permite que la pelota ruede y en un punto vuelva a subir y pueda seguir con la carrera. Es bien interesante, pueden encontrar videos en internet de eso, pero no lo podemos hacer por razones de espacio. Entonces vamos a seguir un poco con la patada, ya emulando un poquito más una patada de inicio o una patada alta, puede ser una patada conversión incluso. Vamos a quedarnos en la misma disposición y lo que vamos a hacer es patear la misma parte que estamos pateando, pero hacia arriba, buscando que el balón haga una parábola o una curva y mi compañero, perdón, no te avisé, lo debe de agarrar. Entonces, otra vez practicamos patada y recepción al mismo tiempo. Importante, pie de ballet, le pegamos en este punto para que la pelota haga la parábola, haciendo un contacto firme y nos mantenemos ahí una fracción de segundo. ¿Sale? Si puedo hacer que el balón suba un poquito, mejor. ¿Sale? Super. Cambiamos las piernas, no importa que nos salga irregular, para eso estamos aquí. Es importante empezar a reconocer muchas veces, gracias Mariana, no tenemos ni siquiera que voltear a ver para saber que hicimos un buen o un mal golpeo. Se siente en el pie y se escucha el sonido del balón, ¿de acuerdo? Venga, una más. Vamos a empezar a hacer algo bien importante, a dejar el pie arriba en la medida de lo posible que tengan espacio. Vamos a patear el balón de la misma forma que lo estamos pegando. Pateo el balón, voy a dejar la pierna lo más arriba que pueda. Lo voy a hacer sin balón ahorita para exagerarlo y mi cara va a mantenerse viendo al piso, ¿sale? O bueno, a donde está la pelota. ¿Por qué queremos esto? Porque si yo hago el movimiento contrario, no me va a ayudar a que la pelota vaya hacia arriba. Y muchas veces en rugby queremos que la pelota vaya muy alto, ¿de acuerdo? En un espacio relativamente corto, ¿sale? Entonces, voy a hacer esto, mantener mis tres puntos clave y mi cabeza se queda viendo al piso.
imaginando que le estoy pegando al balón y me quedo aquí. Incluso puedo practicar el movimiento sin balón algunas veces en casa. Aquí lo vamos a hacer sencillito como lo estábamos haciendo, pero poniendo el foco en esas dos cosas como progresión a la clase pasada, ¿sale? Estoy aquí y me quedo. Ups, ya le pegué al techo. Le pegué al techo, ustedes disculparán. Hay un colchoncito. Pero bueno, ahí estuvo el ejemplo. Ahí. Está difícil hacerlo por razones de espacio, pero en la medida de lo posible concéntrense en esas dos cosas. Si ven, hacer el movimiento de el pie muy arriba y la cabeza abajo hace que el balón suba mucho en poco espacio. Eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Practiquen esto las veces que quieran, las dos piernas les va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una última de este tipo de patada para después ver algo padre con el obstáculo y vamos a empezar a movernos, ¿de acuerdo? Lo mismo que dijimos hace rato, patada y recepción van de la mano, entonces yo voy a patear, Mariana se va a acercar por el balón y yo voy a continuar mi carrera y hacer como que voy por el balón, no voy a empujar a Mariana, no voy a competir por el balón ahorita, pero hacer ese movimiento y si estoy solo también, ¿de acuerdo? Entonces, voy a patear el balón, pie de ballet, movimiento de pierna y contacto firme, Mariana va por el balón y yo continúo mi carrera. Si estoy, por ejemplo, con mi hermano, con mi primo, lo que sea, vengo aquí, puedo hacer un touch a la hora de que recibe el balón solamente para emular un tackle, ¿de acuerdo? Voy aquí, la cacha, o no la cacha, y la toco, ¿de acuerdo? La maestra. Tiene miedo a la maestra. Creo que no lo explicamos, pero la regla dice que nosotros solamente podemos tocar a una persona cuando tiene la pelota. Entonces, esto implica dentro de la patada que si ven el aire, Isa no me puede tocar a mí. Cuando yo la toco con cualquier parte del cuerpo, ella ya me puede taclear a mí. Entonces, aquí es donde aplicamos lo del touch, que es exactamente taclear. Taclear después de recibir la pelota. ¿Sí? Venga. Lo hacemos unas tres veces con cada pierna. Cambiamos de perfil, le pegamos con las dos. Ups, el techo. Cambiamos de lado. Una más. Mariana. Importante ir imaginándonos cada vez más que va pasando en un juego. ¿Ok? El que se adapta mejor es el que se va a volver más fuerte y para eso estamos entrenando en casa y haciendo estos ejercicios adaptados para que podamos cada vez más descubrir cómo podemos reproducir esas situaciones de juego, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algo que se llama Open Under. Open Under es, como lo dice o se le dice a una patada que en el fútbol se llamaría sombrerito, algo parecido a eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner nuestro obstáculo en medio de donde estemos trabajando, buscando tener un espacio más o menos de mínimo 2-3 metros. Entonces voy a poner el obstáculo en medio y lo que voy a empezar a hacer es, si tengo un compañero, se va a poner del otro lado, a la distancia en la que yo estoy trabajando y si no tengo un compañero y Mariana fuera la pared, voy a poner esto igualmente en medio y solamente lo que tengo que hacer es recuperar el balón cuando termine de hacerlo, ¿ok? El objetivo de esto es hacer que el balón haga esa parábola que estábamos practicando ahorita y al final, después de hacer varias progresiones, vamos a hacer que la podamos cachar. O sea, vamos a afinar ese tiempo y espacio para que la pueda cachar. Vamos a empezar bien sencillito. Una cuestión por agregar es que esto es un movimiento para eludir al defensa. Ya vimos cómo eludir al defensa corriendo a través de un pase y ahora vamos a eludirlo a través de una patada. ¿Bien? Sí, esto es como tablón.
Para quienes vieron la caricatura de Ed, Ed y Eddy. Venga, entonces voy a hacer la patada y me voy a quedar estático buscando que el balón pase casi encima, o si puedo, obviamente, encima exactamente del obstáculo. ¿Vale? Venga, podemos probar con diferentes pelotas. Entonces, agarren tres tipos, dos tipos de pelota, lo que tengan. Y voy aquí tratando de afinar. Up and under. Que la parábola o la curva vaya exactamente. Miren, en esa me falló porque pesa menos. Y hay veces que las pelotas pesan menos y es normal, ¿ok? Entonces... hacemos tres más con cada pierna. Ahí. ¡Ups! Ahí me falló. Hice demasiado, subí demasiado la pierna. Es lo que estamos viendo. Es importante diferenciar, ya que pasó esto ahorita, cuando queremos hacer una parábola o una curva, por ejemplo, que el balón se traslade así como ahorita, no tenemos que subir tanto la pierna, sí la tenemos que subir, pero no casi casi que rodilla con cabeza. Cuando queremos hacer una patada de salida, que la pelota caiga casi en ese mismo lugar, o sea, a la distancia mínima, entonces sí subo la pierna, y cuando me pasa eso, que por ejemplo ahorita cayó antes, quiere decir que subió mucho la pierna, ¿ok? Es cuestión de ir evaluándonos. Y listo. Ahora, lo que vamos a hacer, súper sencillo, si tengo a un compañero, o si somos tres incluso, uno se puede poner en medio y se puede poner hincado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es patear la pelota igual, pero voy a seguir avanzando. Voy a caminar tratando de estar lo más pegado al balón, pero caminando aún, ¿ok? Porque queremos tener control e ir poco a poquito. Entonces, pateo y sigo caminando. Poco a poco, el chiste es ir afinando para que me mantenga casi justo a la altura del balón. Bien, vamos a hacer una cosa. Sí. Hace rato vimos el concepto de que para recibir una pelota yo tengo que estar atrás del pateador. Entonces, en este momento, si Isa se queda ahí y yo sigo avanzando por esa pelota, yo no puedo ir por ella porque ella sigue atrás. Entonces, un concepto súper importante dentro de la patada y la recepción es practicar que el pateador siga avanzando. Entonces, por eso ella continúa en su carrera, no se queda ahí fija a ver qué sucede con su equipo. Incluso si yo no la voy a cachar, para que mis jugadores, o sea, mi equipo se habilite, yo tengo que seguir avanzando, ¿vale? En la simulación sería, pateamos tantito, avanzamos, y ella también tiene que avanzar hasta superar. Venga, vamos a hacerlo un poquito más rápido, y vamos a hacerlo ya trotando, buscando casi casi ir a la misma altura, y cachando el balón justo atrás del obstáculo. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer real para que se vea un poquito. Entonces Mariana se pone en medio. Yo soy la defensa. Entonces vengo aquí, te pego y... pego en el pecho. Bueno, pero vieron cómo iba muy bien. Perdón, Mariana. Vamos a intentar otra vez. Cúbrese. Me vengo aquí, te pego, cacho, todo normal. Primer plano. Bueno, es importante que, aunque no seamos el pateador del equipo, sepamos estas reglas y estas partes pequeñas o subreglas o subleyes que tenemos dentro del reglamento, porque a lo mejor no sé o no pateo que tengo que estar atrás del pateador, o que tengo que, para estar habilitada,
esperar a que el pateador avance para poder yo ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es parte de ir conociéndolo poco a poco. Estas clases son muy bonitas por eso, porque podemos irlo viendo un poquito más pausado y lo pueden repetir en su casa o buscar cosas diferentes en internet. Y bueno, cualquier cosa para los que no son como miembros activos del equipo de la universidad y quieran saber más, con todo gusto estamos en redes sociales de Deporte UNAM y también en nuestras redes sociales del equipo, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, para que a su disposición para que puedan preguntar no solamente informes de estar, sino si les da curiosidad el rugby también se vale preguntar y estamos para eso. Con muchísimo gusto y procedemos a la rifa. ¡Dial! No, bueno, no es una rifa, es un regalo. Es un regalo que queremos hacer. No está. Es un regalo que vamos a hacer con el ánimo de invitarlos a ustedes a que se unan al deporte, a que si nunca habían visto un balón de rugby, lo conozcan, lo tengan, vean cómo es, cómo estamos hablando de que el balón gira de manera rara y todas estas cuestiones, y puedan tener un balón, puedan tener como su primer contacto con el balón, o si ya conocen el deporte, sigan entrenando en su casa. Entonces, ahorita vamos a hacer la pregunta, es, bueno, la persona que responda la pregunta correctamente y sea la primera, va a ganarse el balón. Bien. Y lo tienen que responder a través de los comentarios. Las personas de producción aquí nos van a ayudar a escribirnos rápidamente el nombre para que nosotros lo podamos anunciar ahorita. Importante que sepamos que lo tenemos que decir en orden, ¿de acuerdo? Entonces Mariana va a lanzar la pregunta para este regalo. Bien. Nuevecito, empaquetado, así, nada de... Solo hay que inflarlo, porque eso sí, ya, ¿se lo inflarán? Listo. Bien, la pregunta es, ¿cuáles son los tres puntos clave para hacer una patada? ¿Listo? Entonces, ahí está la pregunta. Está la pregunta ahí, acuérdense que lo tienen que decir en orden. Les damos una pista, son tres, lo repetimos como dijimos a lo largo de la clase. Y esperemos que disfruten mucho este regalo, ahorita nos van a decir, mientras vamos a hacer un poquito de estiramiento o vuelta a la calma, en lo que está la respuesta. Entonces vamos rápidamente al piso, una rodilla arriba y otra abajo, impulsamos la cadera hacia adelante, espalda recta, de lado se ve más o menos así. Importante saber que pateamos con toda la pierna, incluso con el abdomen, entonces estas partes que se llaman flexor de cadera, que es un músculo, lo tenemos que estirar porque a veces se contractura, ¿de acuerdo? Cambio de pierna. Listo, aquí mismo. Vamos a estirar brazo, vamos a intercalar un estiramiento y otro. Uno de brazo y uno de pierna. Cambiamos. Venga, voy abajo, pies juntos. El de siempre, respirando profundo, yendo cada vez más abajo. Me tomo por los tobillos, abro un poco el compás y hago la posición de sumo, empujando con los codos las piernas. Vamos arriba, nos agarramos del codo, una mano. ¿Cómo vamos? ¿Todavía no contestan? Les falta mitad, ok. Venga, acuérdense que la respuesta son tres puntos clave y es, la pregunta es, ¿cuáles son los tres puntos clave para hacer una patada? Lo dijimos muchas veces, acuérdense que si los dicen bien se van a llevar un balón para que practiquen en casa, incluso a veces nosotros no tenemos balón, o sea, nosotros que practicamos el deporte se nos ponchan, se nos pierden, etcétera, siempre es importante y padre tener un balón y más nuevo y regalado. Entonces, tres puntos clave
modelándolo un poco. El primer punto, no sé qué más pistas. Era una postura muy específica. El segundo punto era mover con totalidad una parte del cuerpo. El tercer punto era la... ¿Algo? Venga. A mí siempre me falta el último punto, por eso no soy tan buena pateadora y por eso tengo que practicar mucho. A ella le sobra ese punto y por eso le pegó al techo todo el tiempo. Entonces, ya más o menos vamos captando por dónde va. Vamos a esperar un poquito. Y si no llega a contestarse ahorita, se queda abierto. Importante aclarar que el balón se entrega en la Ciudad de México, es algo que no dijimos, que es importante. Se entrega en la Ciudad de México y lo vamos a hacer llegar nosotros. Y otra vez decir que es un regalo por parte del equipo, con mucho cariño, no es nuestro, sino es del equipo. Y es para que solamente buscar que se desarrolle el rugby y que puedan o podamos tener un acercamiento más con un balón que esté nuevo, padre. Es un balón oficial, un balón con el que se juega desde torneos nacionales hasta torneos internacionales de la mejor calidad, entonces está padre el regalo, ¿de acuerdo? Pues nada, se queda abierto la pregunta para que quien conteste bien se lleve el regalo y prueben las veces que quieran. ¿Se vale? Y ojalá alguien se lleve el balón para que puedan practicar en la casa. ¿Vale? Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas transmisiones, no solo a nosotros, sino también a otros deportes. Muchas veces está fuera de nuestro control lo que está alrededor, pero lo que hacemos nosotros importa mucho. Y si estamos aquí haciendo algo diferente, adaptándonos, pues creo que la llevamos de gana. Entonces muchas gracias y ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Bien. Super. Les Ramos García. Va, Les Ramos García. Vamos a hacer la respuesta de la pregunta. Es, ¿cuáles son los tres puntos claves para hacer una patada? Respuesta es, número uno, pie de ballet. Número dos, mover la pierna. Y número tres, el contacto firme. Bien, entonces, qué bueno que hubo un ganador en vivo. Sí, qué bueno que hubo. Gracias, Les, por poner atención. Muchas veces. Una estrellita y un balón. Una estrellita y un balón. Te lo vamos a hacer llegar con muchísimo gusto y ojalá nos puedas compartir por ahí una foto para que pues todo el mundo se entere de quién es Les Ramos y que ya tiene su balón. Cuando lo tengas, muchas gracias y pues de una vez, felices fiestas a todos. Felices fiestas. Gracias. Adiós. Hasta luego.